Buenas noches. Pantalla. Buenas noches, los que van llegando. Noches, teacher. Para los puntuales, una carita alegre. Ese pulpito es de mi hijo. Y ya se los he puesto enojado también a él. Eso es para los que llegan tarde. Acabar. Ya lo vamos a poner cuando entren. ¿Qué tal han estado? Sufriendo de calor. Sí, ¿verdad? Qué horrible ha estado esto. De hecho, que ahorita está haciendo calor. Está caliente, caliente. Y poniendo en práctica también la clase de ayer. Ah, qué chivo, eso está bien. Eso está bien, me alegra. Hoy Bueno, vamos a resolver. Hoy vamos a resolver lo que quedó ayer a medias del botón, que era el tema para hoy también. Y vamos a hacerle un pequeño cambio al código para que nos funcione mejor. Por ejemplo, estábamos viendo ayer que cuando sacamos, bueno, vamos a esperar a los demás, pero solo para que tengamos una idea. Cuando el resultado es con decimales, nos muestra una, como dicen por ahí, una chorrera de decimales. Entonces vamos a ponerle que solo nos muestre dos decimales. ¿Okay? Y ese código va a servir para cualquier otra situación parecida. Okay. Así que esperemos a los compañeros y como les decía, hoy vamos a ocupar el mismo archivo de ayer para que lo vayan abriendo y de una vez le cambien el nombre por práctica 16, ¿verdad? Pero eso se los voy a recordar cuando ya estemos la mayoría. Qué feo se ve. Está.
Bueno, veo que solo 8 habemos. Voy a mandarles el recordatorio. Cabal. Bien, vamos a ver. Un minutito más. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí. Ya un minutito más. Bienvenido. Teacher, ayer no pude estar Cuénteme. ahí en clase porque estaba de la patada de enfermo, así que no tenía ni ganas de ver la computadora después de pasar todo el día en el trabajo con computadora, así que me dormí ahí. Ah, Trataré de ponerme al día con vaya. esa clase. Vaya. El problema es que no tiene el archivo. Se lo voy a compartir porque es con el que vamos a trabajar ahorita. Oye. Okay, perfecto, muchas gracias. Ok, descárguelo. No lo abra directo desde el WhatsApp, sino que descárguelo. Y cuando lo descargue, lo abre. Lo más seguro es que le va a decir de que está bloqueado o algo. Usted me indica, porque ahí le voy a dar unas indicaciones, unos pasos a seguir. Ok, entrado, teacher. Ahorita voy a proceder.
Bien, usted me indica, Jaime, cuando ya lo tenga. Está bien, yo le indico, ahorita lo estoy pasando a la carpeta de... Okay. Buenas noches, teacher, compañeros. Perdón la llegada tarde, pero vengo corriendo, sudándome. Okay, Ángela, no se preocupe. Más vale tarde que nunca, Sí, dicen, así que pero hoy está se me bien. fue difícil venir Pero temprano. vamos a tiempo. Vamos a Gracias. tiempo, no se preocupe. Gracias. No pudo descargar Jaime. Es una hoja normal de archivo que tiene algo especial. Sí, tiene algo especial. Ah, Lo que porque pasa es que es... acuérdese que ese es un archivo habilitado para macros. Ya le voy a enseñar, espérame, que me cargue. Bien, a simple vista usted lo ve así. No tiene nada, pero el programador le da clic en Visual Basic, le carga esta ventana y Sí. debe tener esto. Ah, pues sí, teacher, ya me cargó ahí todo lo que trabajaron. Va, entonces si usted le da, si usted le da clic en el botoncito verde, tiene que activarlo. Y si le da convertir acá, le dice que debe especificar una temperatura. Y si pone otra por acá, por ejemplo, 20 grados Celsius, yo le doy convertir, me lo pasa a Fahrenheit. Y si los tengo en Fahrenheit, me los pasa a Celsius. Y es lo que les estaba comentando al inicio, que aquí nos da un montón de decimales que le vamos a quitar. Le vamos a agregar un código donde nos permita visualizar solo dos decimales. ¿Ok? Entonces, prácticamente esto es lo que hace ese menú. ¿Le funcionó? No, a la vez el archivo, el 16, decía, ¿vale? Sí, El no, dieciséis. lo que pasa que Jaime no se conectó ayer, entonces le compartí el Ah, archivo que hicimos, es pero de ahí cierto. usted tiene el suyo, el que trabajó ayer. Espero encontrarlo, pinche. Sí, Va, y ya. si no, ahí en WhatsApp lo compartí en el Okay. grupo. Sí, lo acabo de bajar. Ah, va, pero entonces tenga cuidado ahí de que le deje utilizar las macros. Okay, gracias. Vaya. Ay, bueno, en lo que hacen eso, empiezo y luego Sí, teacher. continuamos. Bien, sesión 17. Ya casi llegamos a su número, Ángela. Sí, teacher. Sí, ya Vamos. acá. Nuestra agenda, saludo, bienvenida.
presentación del contenido y el objetivo, desarrollo, la toma de asistencia, desarrollo de la sesión y nuestro cierre. Que vamos a continuar viendo los formularios de usuario en Visual Basic for Application y los controles de formulario. Esto es continuación de lo de ayer. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar seamos capaces de identificar los diferentes controles que son utilizados dentro de los formularios de Visual Basic mediante el procedimiento correspondiente. ¿Okay? Entonces, los controles de formularios se usan cuando se desea hacer referencia e interactuar fácilmente con datos de celdas sin usar el código de Visual Basic y cuando se quieren agregar controles a hojas de gráfico. También puede ejecutar macros usando los controles de formulario, puede adjuntar una macro existente a un control o bien escribir o grabar una nueva macro. También entre los controles de formularios tenemos las etiquetas, que son los que estábamos trabajando ayer, y donde nosotros escribimos las indicaciones, títulos, nombres del recuadro, etc. En el ejemplo que estuvimos haciendo ayer, la etiqueta es donde escribimos temperatura. Y los cuadros de texto, que son los que permiten rellenar los datos de un formulario, son las cajitas donde el usuario puede escribir. Y son la que pusimos ayer para escribir el valor de la temperatura. Y luego los botones de comando. Estos pueden iniciar una acción o conjunto de acciones al momento de dar clic. Cuando yo le doy clic al botón, realiza una acción específica. El día de hoy vamos nosotros a ponerle el botón que estábamos pidiendo ayer. Hay dos formas de hacerlo y vamos a aprenderlo, ¿ok? Voy a... A mí me parece diferente el cuadro. ¿Cómo así quiero ver? Dilcia, lo que sucede es que están ocultos el explorador de proyectos y las propiedades. Entonces, eso se activa. Voy a poner el Visual Basic. Para que estos le aparezcan, que son los que no tienen, ¿verdad, Dilcia? Para sí. que ambos le aparezcan, usted tiene que hacer lo siguiente. Le va a dar clic acá en la ficha Ver. Y va a presionar Explorador de Proyectos. O como dice acá, Control R mayúscula. No, control R normal. Y después, acá donde dice ventana de propiedades. Y ya va a tener ambos cuadros. Si ya tiene el archivo abierto, acá usted le puede dar en formulario y le va a cargar el que trabajamos ayer. Los demás deben tener esto. Y también, si le da doble clic al botón, ya debe aparecerle este código. Revíselo. Mientras hace eso, se lo dejo en pantalla por si quiere corregir. Voy a pasar asistencia, ¿ok? Gracias. Teacher, Hola. Con ese formulario la primera SNM, convertir. Ahí es donde le tenemos que dar. ¿A dónde? Porque ya encontré como la sesión. Ajá, el archivo, ajá. Ajá, el archivo. Y luego tiene FNM convertir, ese no, es el formulario. FRM. Ah, ahí es donde no. Le va a dar doble clic. No, es que yo creo que le puse N. Ah, ok. Ajá, por eso okay. Me lo grabó aquí. Y no lo ah, pero ese se lo puede cambiar el nombre. Cuando lo tenga acá, lo seleccione el formulario. Y aquí en Name es donde hace el cambio. Ah, ok. Y ahí, una vez hecho el cambio, presiona Enter y listo.
Okay, pero sí me aparece. Gracias a Ok, perfecto. Gracias. Bien, paso en Está lo lista. que dice. Marianela Esperanza. Presente. Muy bien, bienvenida. Gracias. Miguel Ángel. Presente. Muy bien. Douglas Noé. Vamos a ver el chat. Listo. Pedro Antonio. Presente. Muy bien. A ver, Jaime Antonio. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien. Dilcia Noemí. Presente. Ok. Gracias. Marcos Alper. Presente, buenas noches. Buenas noches, listo, gracias. Delmi Elizabeth. Presente. Muy bien. Ángela de Jesús. Presente, teacher. Listo. Lester Andrés. Muy bien. Brian Omar. Buenas noches, presente, gracias. Sandra Janet. Presente. Muy bien, Judith Dionela. Presente. Muy bien. Heidi Milena. Heidi, todavía no ha venido Heidi. Ah, como no, ahí está. Presente, ya vi. Rebeca, que me pidió permiso. Y Omar Antonio Martínez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy bien. Entonces ahora regresemos acá y cuénteme si ya tiene el archivo listo, porque sobre este vamos a trabajar ahorita. Sí, teacher, ya lo tengo abierto, solo que no me aparece el cuadrito más pequeño. Espérame, voy a mover esto de aquí. ¿Cuál es el cuadrito más pequeño? ¿Acá o este? Con el que le íbamos agregando la... ¡Ah! Este. El cuadro de herramientas. Ese. Bien, acá miren, en la misma barra de herramientas, hay uno donde tiene un martillo, como con un cincel. Es bien chiquitito. Voy a tratar de acercar, pero no le prometo. Ya lo encontró. Es una llave y un martillo. Ah, la llave, sí, la llave no la había visto bien, solo el martillo. Es que ya la he visto, no mucho. Teacher. Hola. Vaya, si le cambiaba en el nombre FRM convertir, le tengo que ir a caption a ponerle también, a cambiarle algo. No, porque el caption dice conversor de temperatura. No decía así, solo temperatura. Ah, bueno, ahí es lo que usted le había escrito. Sí, así que. Yo, conversor de temperatura, ¿verdad? Entonces, sí. Sí, se lo cambio, ajá. Conversor de temperatura y solo le daba enter, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Ahora que ya lo tenemos, les decía, damos doble clic en el botón convertir y vamos a hacer un cambio acá en el código. ¿Qué cambio vamos a realizar? Les comentaba que las temperaturas, si tienen más de dos decimales, muestra todos los que sean necesarios. Aquí le vamos a aprender a cambiar el formato para que pueda mostrarnos solo dos decimales, ¿ok? Entonces, estamos cuando lo cambiamos de Celsius a Fahrenheit. Y acá en la parte de temperatura, ¿sí se alcanza a ver? Sí, teacher. Ok, entonces, ahí mire, le vamos a escribir format de formato. Y abre paréntesis.
Después, aquí, a la par de temperatura, ponemos coma, este sí lo vamos a poner todos, espacio, comillas. Pongo un numeral, coma, dos numerales, 0.00, cierro las comillas y cierro el paréntesis. ¿Ok? Este es el cambio que hicimos ahorita. Para hacer ese cambio solo me ubico allá cuando ya esté en la hoja. ¿O le tengo que dar otra cosa? No, solo se ubica delante de temperatura y escribe lo que les acabo de decir. Vea el código y lo que le haga falta es lo que debe escribir. Ok, teacher. Ahorita este es el que estamos trabajando. Revise ese código. Ok. Ya lo revisamos. Ahorita, teacher. Temperatura. Los demás ya hicimos ese cambio. Sí, teacher. Solo eso sería. Perfecto. Sí, solo eso. Y este mismo cambio lo vamos a hacer acá en la otra. Siempre. Format. Paréntesis de apertura. Luego nos vamos después de temperatura. Y lo mismo, ¿verdad? Comillas, numeral. Coma, numeral, numeral, 0.00, comillas y paréntesis. Lo voy a marcar y ese es el código que usted debe modificar. Gracias, muchas. Cuando ya haya hecho esos cambios, guarde. Bueno, ahorita vamos a guardar el archivo como práctica 17. ¿Ok? Entonces le podemos decir que se me hizo el mouse. Archivo. Bueno, vamos a ver si nos deja ir a Excel sin necesidad de cerrar. Así. Y a este, vamos a ese archivo, guardar como. Buscamos donde tenemos todos los demás, que imagino yo que ustedes tienen una carpeta especial para Excel avanzado.
Le cambiamos para la sesión 17 y siempre dejamos libro de Excel habilitado para macros. Entonces ahora yo puedo regresar a Visual Basic, guardar los cambios por cualquier cosa y ejecutar. Entonces, yo no sé por qué me carga tan chiquita el formulario este, juega con mis sentimientos, porque no me debería cambiar los tamaños. Entonces, decíamos que si ponemos acá 20 y los tengo en Fahrenheit, al convertirlos, mire, 6.67. Ya no es aquel 6.6666 y todo lo demás, ¿verdad? Igual, si lo paso a Celsius, ya me da los dos decimales. ¿Ok? Solamente con este cambio. Pruébelo y haga que funcione. Y vamos Sí. a guardar, dijo, ¿verdad? Dicho. Sí. A guardar como. Sí, teacher, funciona solo con dos decimales. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver las dos formas diferentes de llamar al formulario. ¿Ok? Bien. Este no lo puedo guardar. Guardar. Pero es que tiene que irse a Excel, es lo que yo les enseñé. Ah. Se mueve para Excel y acá es donde le dice archivo, guardar como y todo lo demás. Y después regresa a Visual Basic. No se me va a perder la. Oh, no. No. Ok. Voy a Excel entonces. Teacher, Hola. hola, ¿verdad que la temperatura normalmente acá la medimos en Centígrados. Celsius, ¿verdad? Ajá, En Celsius. centígrados. Ajá, y en América del Norte creo que es en Fahrenheit, ¿verdad? Sí. Así nos podemos ubicar más o menos a cuánto estamos nosotros. Exacto. Porque, por A mí ejemplo, a es... veces ellos tienen que están, dicen, a 56 grados Fahrenheit. Y si nosotros lo convertimos, aquí la temperatura es de 13 grados. Está fresco. Heladito, entonces. Cabal, y si Okay, imagínense que sí me estuviera. funcionó. Gracias. Ah, perfecto. Si estuviera a 95 Fahrenheit, aquí estamos a 35 grados. Ya es caliente. Entonces, así, esto es lo que hace este programita. ¿Ok? Sección 16. No, esta es la práctica 17. 17. Ok. Vaya. Teacher, hola. Fíjese que a mí me da error y lo he puesto igual como usted lo tiene. No sé si le mando aquí lo que tengo. Si no me puede compartir pantalla, mande la imagen. Pero si Ah, puede vaya. compartir pantalla, usted me dice y me la comparte. Vaya, ahorita le comparto. Ok. Vamos a ver. A veces es una letrita, un punto o algo la diferencia. Así que. Bien. Ah, ok. Lo que pasa aquí en este caso es que dele, ok, dele ahí. Ah, sí, hoy sí. Eso era que quizás cuando cerró paréntesis presionó enter. Entonces se lo manda para el otro lado y ya lo reconocía como código. Entonces, como no es un código formal, por eso es que le daba error. Va, okay, gracias. Listo. Ángela me decía algo. Sí, ya me aparece la práctica 17. Ah, ok, perfecto. Nada más que no veo, donde tengo que ver el cuadrito para cambiarlo de Tiene Celsius que a cuánto. regresar. Va, usted está acá en Excel. Correcto. Y Entonces, aquí busqué. en programador, usted le da en Visual Basic. Correcto. Y entonces luego puede darle clic acá en el botoncito verde, que es el de ejecutar. Y ya le tiene que cargar. Botón verde es el de en medio. No, el botón verde es una como
triángulo. Como carpeta. No, es un triángulo verde. Y si usted le pone el mouse encima, dice ejecutar. Es que no veo eso. Voy a ver. Ahí da la opción también de F5, ¿verdad, teacher? Sí. Vaya. Puede intentar también con la función F5 en la laptop, le presiona la tecla FN y le da F5. F5, ok, muchas gracias. Ah, sí, gracias. Okay. A la orden. Gracias, Jaime. Pero ahí le tengo que poner algo que... Ah, la temperatura, lo que yo quiera. Ahí. Sí, el valor que usted le quiera poner. Ah, bueno, vamos a ver. Bien. Convertir. Ajá. Ah, pues sí, me funciona. Muchas gracias por la ayuda. Ok. Bien, entonces ahora podemos cerrar este un rato que no lo vamos a ocupar. Y, pero solo Visual Basic, ¿verdad? Nos vamos a venir para acá. Vamos a hacer lo que estaba pendiente de ayer, del botón. Vamos a ver que hay dos formas de trabajarlo. ¿Ok? Bien, la primera, insertar, controles, ActiveX, y acá está botón de comando. Clic y lo agregamos. Cuando ya lo tenga, usted me avisa. Voy de nuevo. Insertar controles ActiveX. Y vamos a marcar el primero que dice botón de comando. Un clic y luego un clic en las celdas. Tiene que cargarle este. No encuentro los controles activos. En la ficha programador. Desarrollador, ok. Sí, desarrollador, perdón. Ya lo encontré. Ejecutar controles, dice. Dice insertar controles ActiveX. Y ahí marca el botón de comando. Lo tengo donde dice controles. Quizás ese de reserva. A ver, muéstrame su pantalla, Ángela. Quiero ver qué es lo que le sale a usted. Lo que está es. ¿O no? Va. Primero, desarrollador, va. Ajá. Va, dele clic. Ya está aquí. Ahora, ajá, ahora aquí donde dice insertar. Este es el... Y okay. Luego este. Este. Okay. Espérame. Vale, ahora dele clic ahí en cualquier celda, no se preocupe. Ah. Vale, y ahí lo puede mover de lugar y todo. Lo voy a poner acá. Vaya. Voy yo con mi pantalla. Bien. Ahora, le vamos a dar clic derecho. Luego. Y hoy no me parece la opción modificar. Vamos a ver. Objeto, botón de... aquí. Objeto, botón de comando, modificar.
clic derecho, objeto, botón de comando, modificar. Clic. Entonces, borramos esto que está acá y le ponemos conversor de temperatura. El texto está muy largo, no pasa nada. Se me borró. Espérame. Objeto modificar. Voy a borrar todo de nuevo. Conversor de. Acá lo hago más grande. Ahí es que está centrado. Por eso es que se ve así. Vamos a ver qué puedo hacer. Muy bien. Conversor de temperatura. Bien, una vez lo haya escrito, puede cambiarle el tamaño. A que se vea todo el texto. Ok. Cuando ya haya hecho el cambio, me indica. Ya, teacher. Muy bien. Entonces ahora, en este botón damos doble clic. Nos carga este. Si le cargo así. Sí, teacher. Bien, entonces acá damos una tabulación. Ponemos el nombre del formulario, punto, show. Así como está en pantalla. Bien, cuando ya lo tenga, solamente guarde los cambios, se mueve a Excel y ya debería funcionarnos. Les funcionó a ustedes. ¿Cómo lo guardo esto ahí en esa hojita? Ahí está. ¿Mandé? Lo guardo, hay que guardarlo, dijo, ¿verdad? Sí, en ¿cómo se llama? Ay, espérame que ya los cerré. En Visual Basic, lo guarda. Ah, okay. Acá, ¿verdad? Cuando haya escrito esto, usted le da clic en guardar y luego se pasa a Excel. A Excel, va. Y acá en programador, ahorita está modo diseño y por eso le permite moverlo para donde quiera. Cuando le quite esta opción, modo diseño, usted puede dar clic y le debe abrir el formulario. Ok. Si lo quiere mover con el modo diseño, usted lo mueve. Me dice, mire, pero yo quisiera que quedara en una sola celda. Ahí la única opción es que le cambie el tamaño al botón o le cambiamos el tamaño a la a la celda. celda donde queremos que aparezca. Mire. Entonces dejamos el modo diseño y ya. Al darle clic, tiene que mostrarle el formulario. ¿Ya lo tiene? ¿Les ha funcionado?
Y les voy a enseñar la otra forma también. Teacher, ¿me puede hacer el favor de poner el código de ese conversor de temperatura para copiarlo, por favor? Del botón. Solo Sí. es esto. Porque lo otro lo pone automáticamente Excel cuando le da doble clic al botón. Ya está, nos funcionó a los demás. Sí, todo bien. Muy bien, entonces les enseño la otra forma. Omar, ¿qué error será el que le ha dado? Puedo, no sé si me puede compartir su pantalla o imagen o cómo para poderle ayudar. Omar. Permítame, ya le envío la fotografía porque Ah, no okay. estoy trabajando en la compu. Ah, okay, está bien. Teacher, creo que me quedé. Dígame en qué. Vaya, digamos que guardé la paginita esa donde estaba usted ahí. Me salí y me fui a la página de Excel. ¿Y ahí qué tenía que hacer? Darle clic al botón para ver si funciona. En desarrollador, en... A ver, muéstrame su pantalla. Yo le voy a decir qué es lo que. lo que no he hecho. Oh, ya hizo. Ya hice y no sé qué. Vamos a ver. Creo que está. Vaya. Dele. Lo que pasa es que no sé por qué ha cerrado todas las demás ventanas. A ver, dele clic en archivo. Archivo. Ajá. Y dele cerrar y volver a Microsoft Excel. Okay. Ya le 19. dio. Sí, ya. Pero no ha cambiado la pantalla. Pénselo. Sigue la misma. No sé si soy yo la que tiene problema. Voy a dejar de compartir, voy a volver a Omar, ¿a compartir. dónde me va a compartir la imagen? Aquí, ¿qué le parece así? Ahora sí, ya está ahí. Vale, dele doble clic donde dice desarrollador. Desarrollador. Sí, doble clic. Va. Ahora, pero es que no ha hecho el botón. Por eso no me aparece el... Es que eso es lo que no veo. ¿Y cómo va a ser lo otro si no tiene el botón?
Dele doble clic en desarrollador. Yo no quiero que se esconda la cinta porque la estamos ocupando. Vale, Es aquí está. doble clic, ¿verdad? Doble, Ajá. dos veces. Sí. Ahí solo le he dado uno. Dos veces. Rápido. Ok, ahora sí. Ya lo tenemos. Le va a dar, pero voy a activar aquí el lapicito. Vamos a poner el color de la barba, solo porque es la moda, dice. Vale, le va a dar clic acá donde dice insertar. Insertar. Ah, sí. Que eso ya lo habíamos hecho, no sé por qué lo Ajá. borró. Y es Después este. aquí, no, el de abajo. El de abajo. Ah. Vale, ahora dele clic aquí en cualquier parte. Ah, es que eso ya lo Ok, había hecho. pues sí, no es lo que le estoy diciendo, pues, pero no sé qué lo hizo. Ay. Vaya, ahora a este dele clic derecho. Y le daba Objeto acá. de botón, modificar. Y le ponía. Y ahí borre eso que está escrito ahí y le pone Conversor. conversor de temperatura. Vaya. Ok. Ya le hizo ahí. En los puntitos negros le puede cambiar el tamaño. Omar, ¿cómo se llama su formulario? Revise si es igual como lo ha escrito ahí. Recuerde que el nombre del formulario es este que está escrito acá. Esto mismo que está aquí es lo que usted va a poner acá. Ok, veamos, Ángel. Ok, ahora dele doble clic a ese botón. Va, aquí escriba el nombre del formulario. Hagamos algo. Borra eso, borra eso. Presione control barra espaciadora. No, pero es que borre. Ya estaba aquí, mire. Sí, pero borre eso porque ahorita estamos trabajando con otro. Borre todo, todo, todo lo que está escrito ahí. Incluyendo esto, Todo, todo, déjelo en blanco. okay. Ahora cierre eso porque no lo vamos a ocupar. Va. Y esto lo Y es cierro. que yo no sé por qué tiene tantos abiertos. Cierre todas las ventanas que no ocupemos. Ese sí, déjelo. Yo creo que este es el que nos acaba de dar la opción. Dele clic ahí. Ahora presione control, espacio. Espacio es la barra espaciadora, ¿verdad? Para separar una palabra de otra. Ahora escriba F. R, M. Va, no es ese el nombre que le ha puesto al formulario. Presione Escape. Borre eso. Solo esa FRM. Va. Quiero ver el formulario. Ese lo busco en. Es que lo que pasa es que ha cerrado todas las ventanas y no sé por qué. Dele clic ahí en ver. Dele explorador de proyectos. Y ahora otra vez en ver. Ventana de propiedades. Vale. Ahora, vea. Ponga el mouse aquí, en esa línea rosa. Okay. Mantenga presionado y muévalo hacia abajo. Ya. Hacia acá. Sí, para que pueda ver lo que tiene ahí. Vale, ahí estamos bien. Ahora aquí, ponga el mouse
y hágalo más angosto. Sobre la línea rosa, póngalo. Ajá. Ahí. Y ciérrelo un poquito. Va. Ahora, pero me voy a borrar esas líneas yo. Ahora, allí, dele en la barra de desplazamiento hacia abajo. No, hacia abajo. Esta es la barra de desplazamiento que la va a llevar hacia abajo. Y aquí, ¿dónde está el formulario? No hay formulario. No hay formulario. ¿Y entonces cómo vamos a trabajar? Pero del que acabamos de hacer, Picha. Sí. Al que acabamos de estar modificando. Mire, no lo guardó para la práctica 16. No sé por qué no está ahí. En la práctica 17. En la práctica 16, aquí está. Entonces, ajá, dele clic derecho ahí, por favor. Ah, donde me, aquí donde ahí me... donde le he marcado, clic derecho. Vale, espérame. Le vamos a... Ay, Dios mío. Es que yo... No, a ver, hagamos algo. Lo vuelvo a hacer. Espéreme. Quiero ver... Dele doble clic a ese mejor. Quiero ver qué es lo que tiene. No, no lo vamos a volver a hacer. No vamos a terminar. Dele... No. Presiona Escape. Okay. Escape, escape, escape. Dele doble clic ahí donde tengo yo marcado. Ahora, dele doble clic en el botón donde dice convertir. Va. Y aquí tampoco le he hecho los cambios que pedimos. Se supone Va. que sí lo había hecho, pero... Pérez. Vaya, cierre eso, cierre todo lo que está ahí. Vamos a ver el otro, porque veo que aquí hay otro formulario. Ciérralo. Cierre ese también. Ahorita. Va. Acá. Espérame. En este, dele doble clic a este. Convertir, doble clic. Aquí estamos. Ahí son los cambios. Va. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Va a pasar a Excel, cámbiese de ventana, pase a Excel. Va, esa práctica sesión 17, ciérrela, porque no tiene el formulario, no me sirve. No, no, no guardar. Ok, ahora abra, muéstreme la sesión 16. Tiene dos abiertas, no sé cuál es la que tenía ya el formulario completo. Voy a ver la 16. Bueno, si quiere, vamos a terminar y después le ayudo. Bueno, ok, está bien. Porque sí, ahorita. Ya, vamos acá. Entonces, ahí cuando ya terminemos, se queda un ratito y lo complementamos, ¿ok? Gracias, teacher. Vaya. Bien, entonces ahora a los demás sí nos funcionó esta parte, ¿verdad? Guardó los cambios, cambió para Excel y cuando le dio, voy a quitar el modo diseño, le dio clic, le abrió el formulario. ¿Sí? Muy bien. La otra forma de hacerlo, todavía tenemos tiempo, siempre en insertar, pero ahora le podemos poner controles de formulario. Y le damos en el botón. Cuando demos clic al botón, igual nos va a pedir crearlo. Y este me va a crear una macro. ¿Ok? Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Abrir formulario. ¿Ok?
Cuando ya lo tenga, le damos nuevo. Y aquí ponemos lo mismo que en el anterior. El nombre del formulario, punto show. Ok. Y vea, ya regreso para acá. Cuando usted le dé clic, le abre el formulario. Ok. Yo no sé por qué me hace chiquito esto después. Esta máquina está más loca que yo. Vieron que me lo cambia. Entonces, explico nuevamente. Aquí le puedo editar el texto. Aunque hice botón 3, yo le puedo poner formulario o también convertir temperatura. Le voy a poner el nombre diferente para que lo identifiquemos. Yo puedo presionar acá un enter y lo separo. Y me quito el otro. Muy grandote, vea. Mejor lo dejamos. Ay, ya me funcionó. Clic derecho, editar texto. Vamos a dejar así. Convertir temperatura. Entonces, vimos cómo se hizo, ¿verdad? Vamos a... Lo voy a ubicar también por acá. Bien, entonces, solo reforzando, vino y le dio clic acá, insertar, controles de formularios, botón control de formulario y dio un clic. Y acá le pusimos el nombre, abrir formulario. Y le dimos clic en nuevo. Entonces eso le permite a usted, al darle doble clic, al botón, ahorita como ya lo tengo configurado, me permite a mí, ay Dios mío, espéreme que se ha bloqueado esto. Yo no sé qué me le pasa ahora a la computadora. Vamos a resolver. Ya no quiere, mire qué mala mi compu. Entonces, le descarga este, ¿verdad? Subo a abrir formulario y nosotros le ponemos que nos muestre el formulario. Ok, Douglas. Bien. Entonces, ya con esto, vimos que lo podemos ejecutar. Ahora bien, si vamos a las macros, vemos que tenemos esta acá, ¿sí? Con esta, si le decimos opciones, mire, yo le puedo poner un método abreviado, por ejemplo, la F mayúscula. Y en la descripción, le puedo poner yo, carga el formulario para la conversión de temperaturas. Ok. Bien, damos a aceptar. Y ahora mire, si yo vengo y presiono Control Shift F, me lo abre también. Pruébelo.
Si le funcionó, entonces ya usted ocupa este formulario. Bueno, vamos a poner otra temperatura porque 87. Mire, uy, qué caliente si son Celsius. Y si le ponemos Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, mire, son 30 grados. Ahí estamos calientes. Ok. Bien, ¿les funcionó? Los dos botones y la combinación de teclas. Bien, para mañana, por motivos de avanzar, les voy a dejar una tarea. Oye, porque si nos va a demorar toda la sesión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En el WhatsApp se lo voy a poner para que le quede allí. Es un formulario. Ese lo vamos a trabajar sí o sí. Así que, porfa, lo hacemos. Este es un nuevo archivo, ¿ok? Donde va a agregar las etiquetas, los cuadros de texto, un grupo, más viñetas, cuadros, botones. No le estoy pidiendo que lo programe, solamente que lo dibuje, ¿verdad? No me vaya a venir que la maestra dijo que lo programáramos y yo no sé, ni nada. No. Lo único que yo quiero es que usted haga esto, mire, viene acá, archivo, libro en blanco, archivo, guardar como, examinar, busca donde tiene todos sus archivos y esta será libro de Excel habilitado para macros, práctica 18. Ok, ya con eso. Vamos a programador, Visual Basic. Tengo acá mi práctica 18. Clic derecho, insertar, User Form. Entonces aquí en este espacio va a ir agregando todo lo que está aquí. ¿Sí? Recuerde que estos que están con el fondo son las etiquetas. Estos son los cuadros de texto. Este es el cuadro combinado. ¿Cuál es el cuadro combinado? Ah, espérame. El que tenemos aquí. ¿Sí? Ese es nuestro cuadro combinado. Luego, este donde dice planilla es... ¿Qué se me hizo acá? Es este, mire, este marco, solo es un marco. Usted lo dibuja y dentro de este es donde usted va a empezar a poner las etiquetas y todo lo que ve acá. ¿Ok? No se preocupe por los nombres. Porque eso yo se los voy a dar el día de mañana. Para que todos podamos trabajar juntos. Se lo dejo para que podamos aprovechar el tiempo de programación. Porque la programación nos lleva un poquito más de trabajo. Y así no nos entretenemos en hacer el dibujo. ¿Les parece? Sí, teacher, lo vamos a intentar. Bueno, lo voy a intentar. Está bien, está bien. Igual, si usted tiene alguna duda o algo así, me escribe, ¿ok? Ok, teacher. Bien, voy a cerrar esto del 18. Lo voy a guardar todavía. Y me quedo con los que no lo terminamos, ¿ok? Ok. Para ayudarles y completarlo. Si no hay dudas, entonces... Llegamos hasta acá con todos los demás.
Y el que se quiera quedar, se queda. Gracias. Y avanzamos, ¿ok? Bueno, no avanzamos, sino que complementamos lo que está pendiente. Porque no van a decir que me fui para la clase de mañana. Así que no, complementamos lo que está pendiente. ¿Ok? Va, entonces, Ángela, si quiere, Comparto. Ah, no, compártame, sí, compártame, pero comparta toda la ventana para no estar todo el escritorio. No se preocupe que no voy a ver lo que está No, hablando. un relajo tengo de cosas ahí. Ay, Ah, no, bueno. no se preocupe. Dele. Disculpe, sir. Disculpe, va. Dele, Aquí voy ahorita. Vamos a ver. Estaba en este. Aquí está. vale. Okay, espéreme. Quiero ver. Dele. Espéreme, voy a activar el lapicito para que. Pero fíjese que no sé si debería de cortar la grabación o seguir. Bueno, sigamos. Tomo. Algo va a pasar. Ok. En el código, dele para arriba. Quiero ver qué hay más arriba. Quiero ver cuál es el código que tiene. Para arriba aquí. Sí, para arriba. Dele, muévase para arriba con la direccional para arriba. Okay. Ajá, sí. Va, este es el correcto. Ajá. Lo tengo en el Entonces, 16 y pero el 10. tiene 2.16. Yo necesito que solo deje abierto el que se llama práctica sesión 16, macros y la fecha. El otro, ciérrelo, porfa. Tiene que irse a Excel. Dele ahí, Cerrado. minimícelo. Aquí dele. Otra Sí. vez. Dele porque no vi que él. Oh, y ahora tiene que ser este. Bien, ya está. Pero veo que sigue abierto. Pásese a Excel, yo quiero ver Excel. Vale. Vaya. Este es el que va a cerrar. Este Este. que está ahorita justo enfrente. Dele en la X. No Ok. guardaron. No, no lo guarde. Vale, ahora ya solo nos quedamos con este. Ajá. Entonces, y tiene ahí uno abierto, práctica sesión 4, ciérrelo también. Ahorita solo quedémonos con el de la sesión 16 macro. Solo con ese nos vamos a quedar. Otra vez, pase Excel. Okay. Cierro acá. Dele. No, y cerró el que no era. Ya. Regrese a Excel. Cierre este, ahorita ya no nos va a servir. Ciérrelo. Ciérrelo, no se preocupe. Va. Cierre ese y abra solamente el de la práctica 16 que decía macros. Es este. Lo que pasa es que ya no está compartiendo pantalla. Ay, lo siento, que será. Vaya, sería Abra la el 16. segundo, ese va a abrir. Ajá, vaya. Ya está. Ok, vamos allí a desarrollador. Desarrollador y era.
¿Ya está? ¿Qué teacher? Sí. No, pero no le ha dado clic. A ver, ¿qué anda haciendo aquí, desarrollador? ¿Pero y por qué tiene la práctica 15 abierta? Es la 16. Aquí dice 16, 15 le aparece. Yo estoy viendo práctica sesión 15, macro 240723. Eso es lo que yo estoy viendo. Espérenme. Deme un segundito. Voy a dejar de compartir porque ya a mí me aparece 16 y 25. Espérenme, voy a dejar de grabar ya